Hola a todos. Este fin de semana nos hemos ido a bucear a la isla de Benidorm y hemos estado en el camping Villasol. ¡Comenzamos! Ya estuvimos en Benidorm hace un par de años y nos gustó mucho el buceo que hay en esta zona, más concretamente en la isla de Benidorm. Llegamos el viernes casi a las 12 de la noche al camping Villasol, que luego os enseñaremos. El sábado por la mañana estuvimos paseando por el paseo marítimo de Benidorm. Estuvimos en el camping Villasol. Ya lo conocíamos y nos gusta mucho. Se encuentra a unos 25 minutos caminando de la playa de Levante y a unos 40 minutos del centro de Benidorm, aunque el paseo resulta muy agradable ya que de camino pasas por numerosas tiendas, bares y restaurantes. El camping dispone de 450 parcelas de aproximadamente 80 metros cuadrados. Todas disponen de tomas de luz y conexión de televisión vía satélite, y algunas con toma de agua y desagüe en la misma parcela. Tiene 20 cabañas completas con baño y cocina, algunas de ellas adaptadas para personas con movilidad reducida. Cuenta con 23 bungalows de lujo dentro de un mini resort en el mismo camping. Dispone de supermercado, cajero automático, bar, restaurante, equipo de animación, lavandería, piscina climatizada y, por supuesto, una gran piscina exterior con unas vistas espectaculares del skyline de Benidorm. Os dejamos la página web en la descripción del vídeo. El domingo por la mañana cogimos un taxi en el mismo camping que nos llevó hasta el centro de buceo Diving Stones, situado justo en el puerto deportivo de Benidorm. Allí nos cambiamos y preparamos todo el equipo para tomar un barco que nos lleva hasta la isla de Benidorm, donde realizamos dos inmersiones. Entre cada inmersión se regresa a puerto para hacer cambio de las botellas de aire y descanso correspondiente entre inmersiones. Os dejamos unas imágenes.
La visibilidad estuvo perfecta, aunque el mar estaba un poco revuelto. La temperatura del agua estaba entre 19 y 21 grados dependiendo de la profundidad. Había mucha vida, como habéis podido ver en las imágenes, aunque en la segunda inmersión hubo un poco de corriente que la hizo más incómoda, pero disfrutamos mucho. ¿Qué os ha parecido el vídeo? Si os ha gustado, dadle like, compartir, dejar vuestros comentarios y, lo más importante para nosotros, suscribiros a nuestro canal. Como ya sabéis, es gratuito y nos ayuda a seguir enseñando lugares y experiencias. Nos vemos pronto.